Jorge Carranza trae una teoría que se me hace bastante importante, interesante y una proyección política que no la había yo pensado, la verdad. Él dice que las elecciones del 2020 en los Estados Unidos no van a ser para los Estados Unidos, son unas elecciones para el mundo. Yo quisiera que te explicaras, mi Rock. ¿Cómo estás, mi Rock? Buenos días. Buenos días, hermano. Sí, pues mira, aquí explicándome, te platico un poquito lo que he estado pensando. Creo precisamente que las próximas elecciones de Estados Unidos del año 2020 no se está jugando sobre el futuro del país todavía más poderoso del mundo, sino del mundo en general. Se estará decidiendo entre visiones de mantener vivos los combustibles fósiles o entrar de lleno, por ejemplo, a las energías alternativas. Se elegirá un discurso con una tendencia algo extremista o uno mucho más conciliador. Lo que sí me queda claro es que al día de hoy, cuando lleguen las elecciones, solamente va a haber dos opciones. De un lado, Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, y del otro, Joe Biden, ex vicepresidente de la misma nación. Con un desempleo poco menor del 4% y una economía en crecimiento, algo es muy claro para mí, Pedro, y es que los norteamericanos no están satisfechos. Algunas de las últimas encuestas muestran a Trump abajo de Biden hasta por dos dígitos. Falta mucho para elección, pero una cosa que tengo claro es Joe Biden puede ganar. Algo también es muy claro, y esto es que Trump está nervioso. Se me figura, a mi muy particular punto de vista, que no quiere ser la contraparte republicana de lo que fue Jimmy Carter, ¿no? Que fue un presidente que solamente estuvo un cuatrienio en el poder y después perdió el poder él y su partido. Datos claves al día de hoy. Biden adelanta en Pensilvania y Michigan, estados que ganó Trump en su momento. Pero no solamente eso, Biden también adelanta en Texas por 4 puntos y en Carolina del Norte por 10 puntos. Repito, falta mucho para la elección, es una realidad. Pero creo que mientras más se acerque el día, va a pesar más en Trump sus dos principales talones de Aquiles, la desesperación y su propia boca. Porque es un hecho que Biden no es Hillary Clinton, ni tampoco es Bernie Sanders. Biden tiene algo que ellos nunca tuvieron y en inglés se le llama slickness. Es mucho más complicado erosionar la imagen de Joe Biden que ese arma principal que Trump ha tenido siempre, en repetir falsos comentarios hasta convertirlos en una pseudo realidad. Ahora, ¿cuál es el peor enemigo de Biden? El mismo Partido Demócrata, que tiene que acelerar las cosas. Yo creo que ya tiene que, como dicen en inglés, they have to choose their champion. Ahora, esto me lleva a pensar una cosa muy interesante. ¿Qué pinta para México? Si gana Trump, más de lo mismo. Tratos bajo el agua para no generar fricción con los vecinos del norte y que nuestro presidente quede como un pseudohéroe con nuestros paisanos. Una dinámica de no confrontar y de no atender de frente los temas binacionales, porque simplemente a ningún gobierno le interesa. Cada uno, así lo veo yo, está ocupado con su propio loco. Ahora, si gana Biden, es muy probable que reine un poco más la sensatez que la reacción y que ahora sí Estados Unidos voltee a ver a México y quiera poner algún tipo de orden, porque sabemos que somos su mejor aliado. Entonces ahí creo que nace una disyuntiva muy interesante, Pedro, que es si México logra capitalizar en este inter todas esas buenas intenciones de crear lazos perdurables con naciones como China, como Rusia o con la misma Europa, para no depender tanto de Estados Unidos, y mantener esas relaciones, podríamos tener una oportunidad como nunca la hemos tenido en México de tener varios posibles socios comerciales de mucho peso, realmente no depender tanto de Estados Unidos, pero que volvamos a tener una excelente relación con ellos. Al fin y al cabo, lo único y más preocupante que a mí me atiende es que un gobierno que no se ha caracterizado por las mejores decisiones estratégicas haga algo solamente si tienen poquitas ganas de hacerlo. Qué barro, qué bien, qué bien. De verdad que es un análisis prístino de lo que se nos podría venir en el futuro. Y voy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este descarte que está empleando en tiempo el Partido Demócrata para llegar a un candidato, ya deberían de ahorrárselo, poner a Joe Biden enfrente, tener todo el apoyo del Partido Demócrata, toda la Cámara de Representantes y presentarle un frente duro y, como dices tú perfectamente, Joe Biden no es Hillary Clinton. El hombre no se va a ir con bromas y yo creo que tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo también lo creo, Pedro, pero pues mira, falta poco, no falta tanto, como lo quieran ver,
pero yo creo que ahora sí, como dicen, they have a contender. They have a contender, yes sir. They do have a contender. Gracias, querido hombre. Ya sabes, Rock, un abrazo. Un abrazo también.